Como que es complicado. Nosotros todos los días los vivimos, tratamos de contener a las compañeras, pero igual cuesta mucho, cuesta muchísimo. Es como que hay una barrera y cuesta pasar ese espacio. No podemos. Nosotros tenemos el espacio de acompañamiento de violencia de género, pero no podemos avanzar si la compañera no nos deja. Nosotros llegamos hasta donde nos permite y de ahí no podemos seguir avanzando porque ya no podemos hacerlo. Y como digo, si las compañeras se animan a hacer la denuncia, tienen que tener el acompañamiento de otras compañeras, porque si no, solitas no pueden. No pueden porque se sienten solas. Por eso yo siempre, a las compañeras mismas, ¿no?, siempre le digo que nosotros tenemos que ser independientes, que nosotros tenemos que depender del hombre, que nosotros tenemos que trabajar, porque nosotros, pues si no trabajamos, por ahí también lo económico también influye mucho, porque las compañeras no tienen recursos y al no tener recursos se siguen quedando en la casa y siguen sufriendo violencia y algunas hasta terminan que la maten. Es así, es la realidad. La mayoría de las compañeras están solas y con un plan social no pueden subsistir. Hacen lo que pueden. Y bueno, nosotros como eso lo tenemos que acompañar. Le ofrecemos las herramientas que tenemos, pero por ahí también es insuficiente, ¿no? Lo económico influye mucho hacia las compañeras.